Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Víctor Erasmi y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Todo bien, Edmundo. Un placer, como siempre, compartir contigo en este programa tan... Un palo de visto por la sociedad dominicana. Vamos de inmediato con las informaciones, que hoy tenemos muchas informaciones y una interesante entrevista. Correcto. Unos 500.000 empleos ya se han recuperado de los casi 700.000 trabajadores que fueron suspendidos por la pandemia del COVID-19 el año pasado. Gracias al proceso de reactivación del empleo que ha sido impulsado, aseguró el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps. En el peor momento de la crisis sanitaria hubo cerca de 700.000 trabajadores suspendidos en fase 1, pero ya en Semana Santa solo quedaban 48.000 colaboradores suspendidos, declaró el funcionario. Apuntó que sectores como zonas francas se encuentran reactivadas en más de 100%, es decir, los que estaban suspendidos se han reactivado en su mayoría, pero además se crearon nuevos puestos de trabajo en el sector. Reiteró que la posición del gobierno es crear más empleos y mejorar las condiciones de trabajo en la República Dominicana. Así es, Edmundo. Y siguiendo en ese mismo orden, el excontralor general de la República, estamos hablando de Jaiván Jóvenes Cortiñas, está prediciendo que la economía dominicana, o mejor dicho, el aporte del presupuesto al crecimiento económico no va a ser muy importante, y hace esta precisión porque, según precisa Jaiván Jó, el 82.2% del presupuesto de este año va a ser gasto corriente y apenas un 13.8% va a ser gasto de capital. Explica además que el gasto acumulado en los pasados meses de enero y febrero sitúa el gasto corriente en 97.3% y el de capital en apenas 2.7%. Recordó también que hace poco, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se afirmó que la política monetaria se había agotado y que era el turno de la política fiscal. Jaiván Jó apunta que el gobierno central gastó en enero y febrero de este año 116.147 millones de pesos, de los cuales en gasto corriente fueron 112.985 millones, un 97.3%, mientras que en el mismo periodo el gasto de capital fue de 3.161 millones, equivalente al 2.7%. Fíjate, ayer hablamos de ese tema. Es correcto. Habíamos dicho que precisamente había habido una ejecución presupuestaria por debajo de lo estimado. Cuando en épocas donde hay depresión económica, donde hay crisis económica, donde hay ralentización económica, y en este caso hay descrecimiento económico, entonces el método más expedito que tiene el gobierno para reactivar la economía es el gasto público, aunque esto implique déficits fiscales. Pues sucede que ha pasado lo contrario. La ejecución presupuestaria ha estado por encima de lo que se había establecido. De manera muy particular, lo que llama la atención es el gasto de capital. Fíjate que ayer yo mencioné unos que se habían gastado en los primeros dos meses unos 7.000 millones de pesos. Y en realidad es apenas la mitad de lo que yo había mencionado, lo que implica que es mucho más drástica la decisión que ha tomado el gobierno de no tener bajo ninguna circunstancia déficits fiscales. Quizás, entiendo yo, por el temor de seguir incrementando la deuda externa, ya que, por ejemplo, a finales de la semana pasada, el economista en Gibraltar habló de que, o si se quiere, reveló que la deuda pública consolidada ronda el 74%. Y quizás por eso el gobierno no quiere, hasta que no establezca, que ya lo dijo en el día de ayer el presidente de la República, que ahora su prioridad, luego de la reactivación de la economía, que según el Banco Comercial, el central creció un 1.1%, ya en el mes de febrero, es el estudio, la discusión de la reforma fiscal integral. Quizás para lograr
ese nivel de ingresos que le permita al gobierno tener una adecuada inversión pública sin que esto implique un recurrente déficit fiscal, que evidentemente aumenta la deuda externa y crea presiones sobre las variables macroeconómicas. No obstante, me parece a mí que es demasiado tímido el gasto del gobierno que ponga en agenda el tema del de la reforma fiscal integral para lo más pronto posible, pero ahora es necesario reactivar la economía. Y mucho más si tú, aún invirtiendo más, no vas a tener déficits fiscales, porque vuelvo y te reitero, tanto aduanas como impuestos internos presentaron un superávit en las recaudaciones presupuestadas, lo que quiere decir que los ingresos están bien. En consecuencia, el gobierno pudo tener un mayor gasto de capital, especialmente como principal catalizador del crecimiento económico y de creador de empleo, para que quizás en vez de haber crecido un 1.1%, hubiésemos crecido un poquito más. Es muy posible, Mundo. Me gustaría puntualizarte en este, sobre ese aspecto, que a mí me parece que en tiempos en que la economía de un país, en este caso República Dominicana, estuvo en auge o los vientos le eran favorables, a mí me parece que ahí es que debemos tener el cuidado de no entrar en una carrera de préstamos para que luego entonces, en momentos en que la economía pueda llegar a tener alguna crisis, entonces no tengamos ese choque de tener que acudir obligatoriamente a buscar préstamos porque estamos en crisis, sino que en tiempos de vacas gordas, como se dice popularmente, tener la suficiente disciplina fiscal en el mundo, ¿para qué? Para tratar de manejarnos lo más posible con los recursos que la economía está generando por sí misma. Casi todos los presupuestos del expresidente Danilo Medina fueron deficitarios, tú me corregirás, Edmundo. Mucho más de lo prudente. Mucho, exactamente, más de lo prudente. Entonces yo entiendo que el ejemplo de la crisis económica que provocó la crisis sanitaria generada por el COVID, simplemente debe decirnos eso, que en momentos en que la economía está en auge, los vientos le son favorables, tener cuidado con ese tipo de políticas, esa carrera de empréstitos, para tener ese colchón en caso de que la economía tenga un choque externo y nosotros poder entonces decir, bueno, sí, ahora sí realmente lo necesitamos. El ejemplo de lo que debería haber ocurrido durante estos tiempos, desde mi punto de vista, con el alto crecimiento económico que tuvo la economía dominicana en el periodo 2012-2019, fue lo que hizo Leonel Fernández en el 1996. La economía, o en ese periodo, mejor dicho, yo me vi, en el periodo 1996-2004, la economía creció por encima de lo que estaba pronosticado, tuvo crecimientos de 6 puntos y pico, 7%, y en ese periodo la deuda externa se disminuyó en unos 310 millones de dólares. Me parece esa una política correcta. En periodo Daniel lo pudo haber aplicado. En periodo de vaca gorda, que tú tienes superávit, paga. Efectivamente. Ahorra para que cuando vengan las dificultades tú tengas un colchón. Ya en el 2004-2008 la situación fue diferente, porque en el 2004 vino a enfrentar un déficit, una crisis financiera terrible. Y luego, entre el 2005 y el 2007, hubo que enfrentar dos terribles crisis. O mejor dicho, entre 2006 y 2012, hubo que enfrentar primero la crisis de los commodities, la crisis del petróleo. Recuérdate que el petróleo se puso como a 130 el barril. Yo creo que un momento llegó a 150. Sí, bastante. Y luego vino la crisis económica internacional, que puso de rodillas a todo el mundo. Que América Latina, por cierto, fue la región que salió menos golpeada porque al tener una deuda externa bajita, tuvo espacio suficiente para endeudarse. Pero la consecuencia de esa situación fue que de tener una deuda bajita para el 2007, ya para el 2008, tenían todos los países de América Latina una deuda altamente elevada.
Entonces, yo creo que se desaprovechó la oportunidad en ese periodo 2012-2019, independientemente de los éxitos indiscutibles que tuvo el gobierno de Danilo Medina en materia económica, claro. Pero no se aprovechó adecuadamente ese periodo de vaca gorda, de crecimiento económico, para hacer las reformas pertinentes en materia de, que él mismo la prometió, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto de la educación. El de educación pasó rápido, pero el pacto eléctrico y el pacto fiscal no se hicieron. Correcto. Si se hubiesen logrado, posiblemente las finanzas del Estado fuesen mucho mejores. Por un ejemplo, evidentemente que estamos hablando de temas complejos. Claro. Pero si tú haces un análisis histórico de la deuda del déficit fiscal de la República Dominicana y te vas a dar cuenta que es muy parecido al subsidio eléctrico de cada año. Lo que el gobierno tiene que ha tenido que buscar en los últimos 20, 15 años. Tírale del 2004 para acá y busca del 2004 al 2020. Busca el subsidio eléctrico. ¿Cuánto se buscó para subsidiar el sistema eléctrico? Y busca cuánto se buscó para financiar el déficit fiscal. Y te vas a dar cuenta que habría años que si no se buscara subsidio eléctrico, hasta superado hubiese tenido el gobierno. Entonces, eso es verdaderamente un cáncer que hay que extirpar en la economía dominicana, el déficit eléctrico, la ineficiencia de ese sistema que ha dañado el nivel de competitividad de las empresas, ha golpeado duramente el bolsillo de los dominicanos y ha hecho multimillonarios a los generadores. Correcto. Recuerdo, Mundo, también que el expresidente Danilo Medina, en el cierre del Congreso, José Joaquín Vidó Medina del PLD, señalaba que él tuvo un mal cálculo, en el sentido de que él siempre pensó que Gonzalo Castillo iba a ganar la presidencia de la República. Está metiendo en política. No. Pero está bien. Es simplemente para hacerte la comparación en el sentido de que Danilo creo que también calculó mal en el sentido de estábamos en un momento de auge económico a nivel mundial, voy a aprovechar eso para expandir la economía de la República Dominicana, vamos a exonerarle que él no podía adivinar bajo ninguna circunstancia de que el mundo se iba a enfrentar a una crisis de esa naturaleza, la que vivimos en el año 2020. Pero lo que sí debe ser tomado como un ejemplo de cómo se debe actuar en un momento determinado para tener algún tipo de escudo cuando realmente la economía necesite acudir a los mercados internacionales. Yo digo, la economía local. Yo digo y reitero, sí, que Danilo y su equipo se equivocó con el, bueno, manejo, con el manejo de Gonzalo y con el enfrentamiento de Leonel Fernández. Ah, no, pero ya son políticos. Eso es número, pero ya que sí, tú lo mencionaste, el PLD lo sacó a la división. Efectivamente, efectivamente. 6 oficialías y 2 centros de servicio de la Junta Central Electoral iniciaron este lunes el plan piloto de eliminación de trámite de legalización de las actas del Estado Civil. Una historia con nuestro compañero Jonan González. La Junta Central Electoral inició este lunes la emisión de actas del Estado Civil que no requieren ser legalizadas, ya que son impresas con una barra numérica y un código QR que permiten que sean leídas y validadas en cualquier oficina pública. Tendría que ir a San Francisco de Macorís para entonces legalizarla y ponerle este sello. El plan que inicia esta 6 oficialías automáticamente elimina esto. Ustedes lo ven que no está, y pasa a una barra numérica, ¿verdad?, que lo puede leer, o el código QR, ya la entidad, y ahí está toda la validación que se hacía por el proceso desde el centro de servicio. O sea, ya aquí, esta oficialía del Estado Civil emite las actas validadas, que era lo que se llamaba anteriormente legalizada. El joven Ricardo Antonio Báez, quien se dispone a solicitar la emisión de una libreta de pasaporte, fue el primero en requerir una acta de nacimiento, la cual obtuvo en unos 5 minutos, según manifestó. Yo vine a solicitar esta acta,
La solicité a las 8, ya a las 8 y 5 estaba lista de la mañana. 5 minutos y me lo entregaron de una vez. Antes tenía que esperar una semana para el proceso. Venía, me decían que volviera una semana para entregarme la acta. Ahora me lo hicieron en 5 minutos. Los centros habilitados son la Oficialía de la Primera y Décima Circunscripción del Distrito Nacional, las Oficialías de la Primera y Segunda Circunscripción de San Francisco de Macorís, la Oficialía de la Séptima Circunscripción de Santo Domingo Norte y la Fiscalía de la Tercera Circunscripción de Santiago de los Caballeros. El presidente de la Junta advirtió que en lo adelante estarán circulando dos tipos de actas, la que requiere legalización y la que se imprime con los sellos de legalidad correspondientes. Sin embargo, puntualizó que esto no generará inconvenientes, dado que fue socializado con todas las instituciones que exigen la validación de las actas del Estado civil. Asimismo, rectificó que las actas no tienen fecha de caducidad y solo deberán ser solicitadas nuevamente cuando los ciudadanos cambien algunos de sus datos personales. El Pleno del órgano electoral estima que dentro de un mes y medio las 168 oficialías del Estado civil estarán emitiendo actas sin necesidad de agotar procesos de legalización. Bien, el mundo, y siguiendo, o mejor dicho, pasando a otro tema, el Colegio Dominicano de Periodistas continúa demandando a la Iglesia Católica identificar a los periodistas que supuestamente extorsionan a funcionarios, políticos. Tendrá la Iglesia que dar explicaciones. La presidenta del gremio, Mercedes Castillo, considera que no es justo que todos los que ejercen esa profesión sean vistos como sospechosos. La historia la tiene Jonan González. La presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, demandó que el padre Arsenio Ferreira Rosario revele los nombres de los periodistas que acusó de chantajear y presionar mediáticamente a funcionarios públicos y empresarios durante el sermón de las siete palabras. El colegio ha exigido que identifiquen esos periodistas, supuestos periodistas, y que lo traduzca su expediente al Tribunal Disciplinario del Colegio. De manera que debe de hacerlo, porque de pronto todos somos sospechosos y él no tiene derecho a eso. Nadie tiene derecho a eso. La periodista se refirió al tema previo a una misa de acción de gracias a propósito del Día del Periodista, donde las autoridades del gremio lamentaron el fallecimiento de los periodistas afectados por COVID-19, demandaron un aumento salarial y mejores condiciones laborales para la clase profesional. Entonces, la salud de los periodistas para nosotros es lo más importante, porque sin periodistas no hay periodismo. Por tanto, la salud nosotros lo hemos dado en primer lugar. En segundo lugar, esa mejoría de los salarios y las condiciones de vida es fundamental. Y número tres, renovar los compromisos éticos profesionales en el ejercicio de la profesión. Mercedes Castillo dijo que la institución está comprometida con la defensa de un periodismo ético y con responsabilidad social. Gracias, yo no quiero, pero sí estoy cogiendo lucha. ¿Eh? ¿Por qué me tienen que poner a mí como un periodista extorsionador y chantajista? Eso no está bien. Ella tiene que aclarar, ¿verdad? Tiene que aclarar. Mencionábamos ayer en Mundo que el padre Nelson Clark decía que esa no era una posición oficial de la Iglesia, que era simplemente la opinión de un sacerdote. La sociedad y la clase periodística no lo ha visto así. Sí, por el día que se leen el sermón de las siete palabras. Es difícil como de creerlo, ¿verdad? Vamos al diccionario económico con Jennifer Pérez. Es bastante difícil. Meritocracia. Sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detectores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.